Bueno, en accesos principales estamos viendo que el ensanchamiento de la ruta se está llevando a cabo en una forma muy importante acá, justamente en la localidad de Mainquén, como en otras localidades. Bueno, lo que nosotros por ahí solicitamos es que la gente tenga un poco de cuidado porque se han hecho algunos desvíos y a veces con los tanques uno por ahí se confunde también, ¿eh? Ha pasado que se confunde. Entonces solicitamos que la gente tenga precaución. A todos los habitantes del valle que inclusive ven esta nota y pasan por nuestra localidad para evitar accidentes. Es una recomendación solamente para tener cuidado, porque teniendo cuidado, siendo prudente, se evitan muchos accidentes. Vialidad Nacional, ¿le pide colaboración al municipio? No, en algún momento los proveíamos de agua, pero después ellos también tienen camiones que chupan de la misma acequia nada más, así que no. ¿Hay cartelería que ustedes necesitan plantar allí en el territorio como para avisarle a la gente? No, ellos tienen, viste, su cartelería propia, adecuada para la circunstancia, y tienen los señaleros que continuamente están avisando de que conduzcan despacio o haciendo mención de los desvíos. Así que no, en ese problema, en ese tipo no, de cosas no hay problema. ¿Hay mucho tránsito en la calle principal de Mainquén? Y sí, hay bastante tránsito, sí. ¿Se está pidiendo colaboración para el asfaltado de esa calle? Claro, estamos pidiéndole colaboración a la empresa esta que realizó este acceso con asfalto, que se ha deteriorado bastante, pero todavía no hemos tenido resultados, así que esperamos que en algún momento se dignen de venir a arreglarlo, ¿no? Porque no data de mucho tiempo su. ¿Cuánto hace que está ese acceso Sí, así ha hecho así asfaltado? como 3, 4 años, ¿sí? No, no tengo precisa la fecha, pero debiera estar sano todavía, Está sí. bien.